Esta semana los niños y niñas de la Escuela Infantil Municipal han llevado a cabo un taller con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, organizado por el AMPA El Cole y en colaboración con el centro. Por la mañana las monitoras entregaban a cada niño y niña una planta para cuidarla en casa. La jornada de tarde se llevó a cabo un taller de manualidades de medio ambiente y lo más importante, la plantación de semillas aromáticas en el Colegio de Nuestra Señora de la Paz. Estas actividades tienen como principal objetivo el fomento por el gusto y cuidado de la naturaleza desde las edades más tempranas. El pasado 3 de junio se celebró el Día Mundial de Tejer en Público, una celebración para tejedoras y tejedores a nivel global y que tiene lugar durante la primera semana del mes de junio. Marmolejo lleva 2 años celebrando este día por iniciativa de Isa Barragán, con el apoyo del Ayuntamiento de Marmolejo y la Concejalía de Juventud, como una forma de mostrar al mundo que tejer no solo es cosa de mayores. Muchas personas tejen, pero tejer es, por lo general, una labor solitaria que se realiza en casa, con lo que la posibilidad de conocer a otras personas que también tejen es escasa. Esta celebración saca el arte de tejer y a las personas que lo realizan a la calle y lo convierten en una afición social. El IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo acogía el pasado sábado los talleres de Graduando Violencias Cotidianas y Mediadores en Igualdad dentro de la línea de Igualdad de Género y Prevención de Violencias de Género que están dentro del programa Código Joven. El acto de inauguración contó con la presencia de la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Ana Morillo, el concejal de Juventud, Francisco Javier Expósito, y la concejala de Educación, Montse Simón. Además, la vicedirectora del IES Virgen de la Cabeza, Paqui Lozano, y responsables de la Delegación de Educación del Programa de Igualdad. Los talleres que se impartieron contaron con jóvenes de centros de secundaria de Andújar, Arjona, Porcuna y Marmolejo, los cuales descubrieron claves y estrategias para prevenir acciones de violencia de género, así como iniciativas para la igualdad entre personas jóvenes. Relatos al otro lado de mi ventana es el nuevo documental mediometraje del realizador y productor Javi Hinojosa, con la interpretación de los marmolejeños Samuel Rodríguez y Carmen Nieves, y que ha sido presentado entre el alumnado del IES Virgen de la Cabeza y los estudios de la Televisión Municipal de Marmolejo. Con una duración de casi 24 minutos, cuenta la historia de una pareja de españoles en Inglaterra, donde intenta construir su presente a base de esfuerzo, trabajo y constancia, pero entre todo eso incorporan otros valores para la vida como el disfrute, las emociones positivas, el amor, la diversión y sobre todo los sueños, sus sueños, conjuntos e individuales. Perseguirlos hasta atraparlos será su camino. El documental mezcla la realidad de jóvenes con talento que tienen que emigrar de nuestro país y que intenta pintar de colores esa realidad lejana. Quizás sea una realidad o quizás sea un sueño lo que esta joven pareja está viviendo. Y bueno, pues yo desde mi visión he intentado siempre porque llegar a todo el mundo de alguna manera, ¿no? Que la gente vea cómo se vive desde fuera, ¿no? Es muy fácil verlo y decir la gente que bien está, ¿no? Pero vivirlo desde dentro, como yo lo he podido vivir con ellos durante unos cuantos días, pues te das cuenta que es duro, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí por eso yo siempre he intentado desarrollar un poco historias, ¿no? Que sean reales y que estén un poco en boca de todos, ¿no? Creo que es un tema que está bastante, por desgracia, de moda hoy en día, en la actualidad, y bueno, pues así surgió un poquito toda esta idea. La Asociación de Mujeres Útica organiza una ruta guiada por los alrededores del balneario de Marmolejo. Desde hace varios años, el Ayuntamiento marmolejeño, en colaboración con el IES Virgen de la Cabeza, está dedicando una gran labor de reforestación y mejora de los terrenos del balneario de Marmolejo, que siempre se han conocido por su gran belleza, sus colores y sus olores. Todo este trabajo ha dado su fruto y por esta época del año se muestra todo su esplendor al florecer todas las plantas. Por ello, la Asociación de Mujeres Útica, en colaboración con el Ayuntamiento de Marmolejo, ha organizado para este próximo miércoles, día 14 de junio, una ruta de senderismo por los jardines del balneario de Marmolejo, donde Tania Gómez, ingeniera de Montes, nos guiará para redescubrir toda la vegetación que crece en sus alrededores. Esta ruta es apta para todas las personas, al ser de baja intensidad. La salida se realizará en la Plaza de la Constitución a partir de las 9 de la mañana.
El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de su Comisión de Fiestas, ha convocado el concurso de cartel de feria para este año, teniendo el plazo de presentación desde el 8 de junio y hasta el próximo viernes 30 de junio a la 1 de la tarde. El cartel deberá tener unas medidas mínimas de 50 por 70 centímetros y en el mismo deberá figurar la inscripción Feria 2017 Marmolejo del 10 al 13 de agosto. El lugar de entrega será la Casa de la Juventud en la Plaza de España. Las categorías de este año son absoluta para mayores de 15 años y la infantil juvenil menores de 14 años. La técnica será libre y los premios serán para la categoría absoluta de 100 euros más recuerdo y la de infantil juvenil 50 euros más recuerdo. Por otro lado, se ha abierto el plazo para toda la ciudadanía de Marmolejo que quiera colaborar con creaciones literarias o artísticas para dar contenido cultural, histórico y creativo al libro de la Feria 2017. Si se tiene algún texto propio, una fotografía de interés, una poesía que compartir relacionada con Marmolejo, un pequeño relato o cualquier creación literaria, histórica, visual o artística, se puede enviar al siguiente email: cjmarmolejo@gmail.com antes del 30 de junio a las 2 de la tarde. Los días 14 y 19 de junio, la ITV móvil visitará Marmolejo de 9 y media a 1 y media de la tarde en el polígono industrial para realizar la inspección técnica a ciclomotores. Pide tu cita previa en www.itvcita.com o en el teléfono 959-99-99-99. Por tu seguridad y la de quienes te rodean, Bellasa pone a tu disposición unidades móviles equipadas específicamente para inspección de ciclomotores de dos ruedas. Es una información de Verificaciones Industriales de Andalucía, Sociedad Anónima, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y el excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo. El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de su Concejalía de Mayores, informa que ya se puede solicitar el programa de turismo del IMSERSO 2017-2018. Los requisitos son los siguientes: ser pensionista de jubilación del Sistema Público de Pensiones, pensionista de viudedad del Sistema Público de Pensiones con 55 años cumplidos, pensionistas por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, en todos los casos con 60 años cumplidos. El cónyuge no es preciso que reúna los requisitos de edad y pensión. Se admitirá como acompañante un hijo o hija con discapacidad que tenga un grado de minusvalía igual o superior al 45%. La documentación a presentar será el carnet de identidad y pensión de 2017. Los interesados deben presentar su solicitud en el centro social pidiendo cita previa en horario de 9 a 2 de la tarde antes del día 7 de junio de 2017 como último día de plazo para la primera fase de acreditación y hasta el 26 de febrero de 2018, segunda fase de acreditación. Es un mensaje de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Marmolejo. El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de la Concejalía de Deportes, informa que ya se encuentra abierto en horario de mañana el plazo para inscribirse en los cursos de natación de menores, que darán inicio el próximo 12 de junio, con una duración de 10 días a una hora y media, y será impartido por monitores de natación en horario de tarde. También se comunica que tras el curso, la piscina municipal abrirá sus puertas para el nado libre. Por otra parte, también podrán inscribirse para los siguientes cursos que comenzarán el día 26 de junio en horario de mañana para los menores y los diferentes cursos para adultos, matronatación, que oferta el Ayuntamiento de Marmolejo para esta temporada 2017. No lo dudes, pásate por las oficinas del Complejo Acuático Municipal en horario de mañana, donde te informarán de los diferentes cursos, así como los horarios y apertura del Complejo Acuático Municipal para este verano 2017.